Un día como hoy. 2 de junio, pero de 1853. Lucas Alamán, historiador y político, fallece en la Ciudad de México. Historiador y político mexicano considerado el más insigne intelectual del conservadurismo mexicano. Fue ante todo un hombre que dedicó grandes esfuerzos al progreso económico y cultural de su país. Impulsor de la industrialización de México. Para Alamán, la base de la igualdad política y social del individuo era la enseñanza. Sin instrucción no hay libertad. Y cuanto más difundida esté aquella, tanto más sólida se hallará esta. De ideología conservadora, se comportó, en cambio, como un verdadero progresista en el terreno industrial y económico. De él dijo Humboldt que era una de las inteligencias mejor cultivadas que había conocido. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones.